Las islas surgieron del océano, primero como islotes aislados, para formar una gran isla que pronto se hizo verde. Cuba, la isla más grande del Mar Caribe. Cristóbal Colón, al descubrirla, anotó en su diario: "Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron". La Habana, 14 de abril de 1980. El gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la Embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Comienza uno de los éxodos más grandes de la historia moderna. En los próximos meses, por el puerto de Mariel, más de 120.000 cubanos salen rumbo a Estados Unidos, 90 millas al norte. Hombre, ya hay 40 y pico de camas y unos colchones viejos, una llave de agua para 2000 y pico personas, un servicio de eso de sanitario de eso de plancha de fibroasfalto, y entonces la gente ya no hay servicio, hay que corregir en los arrecifes de noche, porque la gente le arrancaron eso para dormir, para no acostarse en los arrecifes, por cuenta de los cangrejos y de la lluvia. Me empujaron con la culata del fusil por el pecho, y entonces unos oficiales soltaron unos perros allí. Y al soltar los perros yo fui a echar para atrás y me caí, entonces se me tiraron arriba los oficiales. Me patearon la pierna hasta rompérmela. Entonces en ese momento llegaron los perros y los perros no me tiraron a morder, sino me lambieron la cara nada más. Cuando saben que una persona se va, le empiezan en las casas a romperle las puertas a la pandilla, ¿no? Allí para tener un negro en un puesto de prioridad y de grandeza, tiene que ser... Tiene que saber. No, saber no. Es otra cosa más grande que ellos lo saben, sin que se le... Sabe, se va a toda mano. Así que esas son mentiras, seguirán siendo mentiras en 21 años mintiendo y siguiendo mintiendo y seguirá mintiendo. Desde que la revolución tomó el poder en Cuba, más de 1 millón de personas han abandonado el país. 1 de cada 10 habitantes. ¿Por qué se van? ¿Por qué se sabe tan poco de esa fuga constante? Este es Fidel Castro, máximo líder de la Revolución Cubana. Su estilo de gobierno está estrechamente ligado a su personalidad. Por más de un cuarto de siglo, Fidel Castro ha mantenido un control total de la isla, ha jugado un peligroso papel internacional y ha estado a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear. Y este es Fidel Castro hoy, primer ministro, presidente del Buró Político, presidente de la Asamblea Popular, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba. Mi nombre es Carlos Franchi. Fui compañero de Fidel Castro, del Che Guevara y de tantos otros en la lucha contra Batista. Ese barbudo en el centro de la foto soy yo. Era el día 1 de enero de 1959.
Batista había huido. Yo era director de la Radio Rebelde y daba la noticia cuando apareció Fidel Castro. Al triunfo, director de Revolución, en 1963 fui sustituido por Discrepancia. De 1968 vivo en Italia. Aquí en mi casa de Montecatini vivo con mi familia, he escrito varios libros, trabajo y pienso sobre Cuba, mis amigos, los que están allá, los que están en el poder, los que han sido fusilados, los que están en prisión, los que están en el exilio. Nueva York, Librería Las Américas. Aquí se encuentran todos los libros cubanos, los del exilio, los libros del poder. Inicio este documental con un amigo, el periodista italiano Valerio Riva, que conocí hace muchos años en Florencia y al que Cuba también cambió su vida. Cuba se llamaba Artes. Hay un prólogo de Jalo Gramacho, en el libro nuevo publicado en Cuba, donde dice que desde luego... Yo que conocí todas las Cubas, la Cuba de antes de la Revolución, la Cuba de Batista, la Cuba de Castro. Me pregunto, ¿existe otra Cuba? La madrugada del 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista da un golpe de Estado. Solo 82 días antes de las elecciones generales, el golpe acaba con la democracia. En una más. El presidente depuesto, Carlos Prío, parte al exilio. Y se producen las primeras protestas populares. Menos de un año y medio después del golpe de Estado, un joven abogado y otros integrantes del partido ortodoxo atacan el cuartel militar Moncada en la provincia de Oriente. El ataque fracasa de manera sangrienta. Su líder salva la vida por la intervención de Monseñor Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba. Ese líder se llama Fidel Castro. Con sus compañeros sobrevivientes al ataque, es enviado a la prisión de Isla de Pinos. Pero las presiones a Batista son tan fuertes que año y medio después el dictador les concede la amnistía. Este no es un simple turista posando en el famoso Parque Central de Nueva York. Es Fidel Castro que llega al exilio, donde otros grupos de oposición conspiran y luchan por derrocar la dictadura de Batista. Y en la isla, Frank País, líder del 26 de julio en la provincia de Oriente, incendia el cuartel de policía de Santiago de Cuba. Esta acción anticipa la llegada del yate Granma, donde desembarca Castro al sur de la Sierra Maestra. Aquí comienzan la guerrilla y el mito, la historia y la leyenda. En La Habana, los estudiantes universitarios forman un grupo de acción política llamado el Directorio Estudiantil, que ataca el Palacio Presidencial para ajusticiar a Batista, pero el dictador escapa al atentado y la policía asesina al líder del movimiento, José Antonio Echeverría. La clandestinidad arrecia su lucha, que será tan crucial para la victoria como la que se desarrolla en la Sierra Maestra. Ahí, en las montañas, Fidel Castro reúne a dos líderes de la oposición democrática antibatistiana, Felipe Pazos y Raúl Chivás, hoy exilados, y firman el manifiesto de la Sierra Maestra. El comandante Chivás recuerda ese momento. El redactor de puño y letra de ese documento fue Fidel Castro. Recuerdo perfectamente que estaba sentado en una hamaca y en unos papelitos pequeños, como se hacían los documentos en ese momento para que llegara con mayor facilidad a La Habana. En ese manifiesto, pues, discutimos, creíamos que debía ser de amplio contenido democrático, se debía ir un proceso electoral lo antes posible. La opinión que prevaleció en esas reuniones fue de que debía ser dentro del término de un año, y entonces se le entregara al gobierno electo en esas elecciones, pues, el poder. Con el espíritu democrático del manifiesto de la Sierra, crece la lucha y las madres de los presos políticos se lanzan a la calle. Poco después del asesinato de Frank País, se produce la huelga general del 9 de abril de 1958. En la provincia de Las Villas, el comandante Gutiérrez Menoyo establece otro frente guerrillero al que se une el directorio estudiantil. Ya no es solo el grupo de Castro quien lucha en las montañas. ¡Asesino! ¡Asesino!
Las instituciones cívicas, los profesionales y la Iglesia Católica se unen a la protesta general y piden la renuncia de Batista. En Estados Unidos, miles de exilados políticos protestan ante el gobierno de Washington, que suspende la venta de armas al gobierno de Cuba. Raúl Castro abre un segundo frente guerrillero en la provincia de Oriente. Y de Costa Rica llega una valiosa expedición armada, dirigida por Huber Matos. Pero la huelga general del 9 de abril fracasa, y se produce una violenta represión batistiana. Y Castro, en su primer acto caudillista, culpa al movimiento clandestino por el fracaso de la huelga. El ejército de Batista ensaya una ofensiva desesperada, pero en la batalla de Higüé, 250 soldados se rinden a la guerrilla, que a su vez los entrega a la Cruz Roja. El hoy exilado comandante Trillo, médico de Castro, recuerda ese momento. Yo pertenecía a la columna número uno, que era la columna de Fidel Castro. Allí, en el herido, no había diferencia. No solo, y esto es muy importante, de los rebeldes heridos, sino de los soldados de Batista heridos. A partir de ese momento, la oposición a la dictadura es total y hasta el Partido Comunista, que no apoyaba a Castro, cambia de táctica. Los comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos bajan de la sierra e invaden el centro de la isla. Huber Matos avanza sobre Santiago. Batista intenta resolver la crisis con unas elecciones amañadas y tardías, pero el pueblo no acude a las urnas. El Che Guevara toma la ciudad de Santa Clara, dándole el golpe final a la dictadura. Batista huye en la madrugada del 1 de enero de 1959 y el país va de la huelga general a la euforia. Aunque hay otros entre los dirigentes revolucionarios, Fidel Castro, el líder indiscutible, inicia finalmente su larga marcha sobre La Habana. Este ha sido el destino de los protagonistas de la revolución, Fidel Castro y Raúl Castro en el poder. José Antonio Echeverría, muerto en la lucha contra Batista. Che Guevara, asesinado en Bolivia. Comandante Huber Matos, 20 años en prisión, hoy exilado. Comandante Gutiérrez Menoyo, condenado a 30 años. Comandante Sorí Marín, fusilado. Aide Santa María, heroína de la revolución, se suicida. Celia Sánchez, fallecida de muerte natural. Comandante Camilo Cienfuegos, desaparecido en circunstancias misteriosas. ¿Qué era Cuba al comienzo de la revolución? ¿Un gran burdel? ¿Un inmenso casino de juego? ¿Era la visión de una pobre república bananera, colonia norteamericana? ¿O era un país rico, tranquilo, sin grandes problemas? Fidel Castro afirmó que se podía hacer una revolución no inspirada en el hambre. Cuba ocupaba el quinto lugar de ingreso per cápita entre las naciones de América Latina. Pero existían en el país graves conflictos. La deshonestidad administrativa, la falta de libertades, la corrupción política. Para salvar la patria todos somos milicianos. Pero ahora que la revolución ha triunfado, ¿por qué los obreros, campesinos, estudiantes, blancos, negros, viejos y jóvenes huyen de Cuba? Yo me llamo Francisco Pérez Herrera, vivía en la ciudad de Santa Clara, era contador de una empresa de construcciones de transportín. A través, no voy a contar en este momento ni las penurias, ni los trabajos, qué trabajo que ha pasado, que son muchos, que no es la violencia, ni son los golpes, ni es en sí
la manifestación del comunismo en la violencia y los golpes contra los que ahí vivimos, sino ese terror psíquico, ese terror psicológico que se va profundizando en el ser humano y que va llegando a los centros corticales y se va profundizando como una pequeña lapa, como una cosa que va trabajando dentro del ser humano de tal forma que lo cohíbe a uno hasta de expresarse, de hablar. Mira, en este mismo momento he llegado a un país donde me puedo expresar, donde puedo hablar libremente y aún tengo dentro de mí ese terror porque se vuelve biológico. Estas escenas, tomadas clandestinamente, muestran la llegada de los agentes de seguridad del Estado a la sección de interés de Estados Unidos en La Habana, donde un grupo de cubanos espera avisados para salir. Puedo citar el caso de mi padre, que se encontraba en la sección de intereses cuando llegaron elementos castristas en guaguas, vestidos de civil, con palos en la mano y cabillas envueltas en cartulina, y empezaron a golpear a todo el que encontraba a su paso, sin compasión de nada. Y entonces luego por la televisión ponen que fue al revés, que fue los expresos los que provocaron ese hecho, cosa que no fue así. 21 años enterrado en vida y ahora pudimos lograr salir de ella para vivir feliz. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo. Esta es la famosa ciudad de Miami. Antes era conocida por sus playas. Ahora es famosa por el 500,000 de cubanos que vive aquí. Existe otra Cuba. En esta ciudad bilingüe se habla más español que inglés y se improvisa una Cuba un tanto artificial. Aquí viven profesionales, comerciantes, políticos, campesinos y obreros. A la barriada más típica le llaman Little Havana, la pequeña Habana. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo. Todo el mundo. Today we're going to go on a trip to a place you might know. Who can tell me what is this? Raise your hand. Carlos. It's a farm. Okay. Abraham, ¿qué es esto? Esos son los mismos niños cubanos que vimos vacar de los botes en los muelles de Cayo Hueso. Y ahora lo encontramos de nuevo en esta escuela de Miami Beach. ¿En Cuba? ¿Te gustan los beaches cubanos mejor? ¿Por qué? Porque aquí es peligroso. Ya no tienen el terror en la cara, ya hablan inglés. También la maestra es cubana, pero es una exilada desde mucho antes que ella. El barco que yo vine se llama Sunken y medía 30 pies. Yo vine para acá con mi tía y con mis padres y mis abuelos. Los primeros días en la escuela fue algo terrible. Pues, por ejemplo, cuando los llevamos a la cafetería y ellos se tuvieron que poner en línea para esperar su turno a que le dieran su bandeja. Ellos estaban acostumbrados que en Cuba la línea se hacía para comprar los alimentos y la ropa. Y pensaban que si estaban al final, pues no adquirían las cosas que necesitaban. Pues todos querían estar siempre al principio y se fajaban, se pegaban. Inclusive en el aula muchas veces cuando se iba a repartir papel, creyones, lápices, todos brincaban desaforadamente a buscar las cosas pensando que se iba a acabar. Del barco como se llamaba nosotros, decían que ya iba a salir y nosotros corríamos sin zapatos, con lo que teníamos puesto. Estaban todas las puertas y las ventanas llenas de huevos y ella tenía que limpiarlo. Pero nosotros, a nosotros nunca nos tiraron, ellos no sabían, nosotros salimos escondidos. Cuando los llevamos por primera vez a la cafetería a almorzar, no sabían que las cosas que tenían en la bandeja se comían. Por ejemplo, al ver una manzana, muchos de ellos en su vida habían visto lo que era una manzana. Y entonces en las escuelas, si uno sabía que si alguien sabía que uno se iba, pues lo cogían y le daban y eso. Ajá. Lo pegaban. No salía abajo, no jugaba con nadie. Parece que un chiquito le dijo a la directora que yo me iba a ir del país, entonces la directora fue y delante de la bandera me rompió la camisa y me quitó, porque allá dan un sellito de que anuncia si lo que uno es. Entonces me arrancó el sellito, cuando me lo arrancó me rompió la camisa. Ellos se sentían un poco frustrados porque llegaron a este país donde, en una sociedad donde existe todo, tenían
De cuanto se puede uno anhelar para vestirse, para comer, y muchas veces no tenían el dinero para hacerlo. Celia Cruz, la guarachera de Cuba, la llaman la reina. Celia. Es actualmente una de las más famosas cantantes cubanas en música popular. En Nueva York o en París, llena las salas regularmente. Aquí la vemos como reina del carnaval latino de Miami, junto a Tito Puente. Este es el pueblo de Cuba. Está con nosotros en este momento aquí, celebrando los carnavales, igual que en La Habana. Tiene bastante semejanza. Eran tan animados como estos, llenos de carrozas hermosas, llenos de mujeres tan bellas como las que hay aquí, y llenos de entusiasmo. Esta frágil señora de más de 80 años es una de las más grandes antropólogas vivientes. Un libro suyo de cuentos negros cubanos fue publicado en Francia por el editor Gallimard y traducido por un gran escritor, Francis de Miomau, y reveló a los intelectuales europeos un mundo y unos mitos que eran hasta aquel momento desconocidos. La santería, el sincretismo lucumí, la cultura afrocubana. Porque es muy interesante esto, que el pueblo cubano ha dividido el campo religioso en magia y religión dentro del africano. Y hablé ayer por la noche con una iyalocha que fue a Cuba a iniciarse. ¿Y una iyalocha qué? Iyalocha quiere decir, iya quiere decir madre, y ocha, por contracción, madre de santo, quiere decir sacerdotisa. Entonces ella me contó, me dijo, aparentemente hacia el público se quiere que se crea que no hay persecución, pero hay una gran persecución. Y a veces los meten en la cárcel. Todos los orichas, digo, los dioses, tienen nombres simbólicos. Ubatalá, que es el padre de los orichas, Yemayá, Ochum, Ogún, Ochosi, Changó, Cabo, Cabiesí, hijo, ahí hay un hijo de Changó, hay también Legua, que es el dueño de los caminos, el que tiene la llave del destino. Hay, y un ser supremo también, que ellos conocen, que es Olodumare, al que no se llega. Fíjese que el concepto es el mismo, el nuestro, ¿eh? Pero si este es azul y blanco, este es el collar de Yemayá, o mío Yemayá. Entonces, rojo y blanco, mire, aquí está Changó. No, este es el Egua, negro, usted sabe mucho de eso, ¿eh? No. Negro y rojo. Tiene la función de protegernos. Ah, o Batalá. ¿Y usted misma cómo descubrió la cultura negra? Bueno, yo descubrí la cultura negra, como todas las cosas que yo he descubierto en mi vida, y yo soy mujer agradecida, en Francia. Porque yo siempre digo que para ver las cosas hay que alejarse. Cuando uno las tiene cerca, pues no las ve. Y fue una época en que había mucho interés en Europa por las artes africanas, ¿no? Me acordaba de algunas cosas oídas, sobre todo cuentos de chiquita con que me solía dormir mi nana. Y cuando volví a Cuba, pues me puse en contacto con criados viejos de la casa. Y ahí entré en este mundo que yo no me podía imaginar. Las calles de La Habana Antigua tienen nombres muy bonitos. Por ejemplo, hay una que se llama la Calle del Sol. Y en la Calle del Sol vivía una muchacha muy bonita, que se paraba en la ventana, era una ventanera, como decían entonces. Y un día el diablo pasó por allí
y se enamoró de la muchacha. Volvió a pasar ya muy bien vestido, se enamoró, la pidió en matrimonio a su hermana, a su madre, y se la llevó. Se la llevó al puerto, entró en un guadaño y empezó a remar. Y la muchacha empezó a ver que los pies del marido o de la mandroga se convertían en un rabo de serpiente. Y ahí empezó a asustarse. Y seguía la cosa. Entonces ella decía, mamita, mamita, yen, 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 la culebra me lleva, yen, yen, yen. Y la culebra decía, mentira, mi tía, mi suegra, yen, 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 ese juego de mi tierra, yen, yen, yen. ¿Volvería usted a Cuba? Por nada del mundo. Y aunque se fuera el régimen de allí. Yo no quiero perder el bonito recuerdo que yo tengo de un país que era muy agradable. Este es el comandante Hubert Matos, héroe de la revolución. Después del triunfo, Matos le envía una carta privada a Castro denunciando la infiltración comunista en el ejército. Castro ordena su detención, amenaza con fusilarlo y finalmente lo condena a 20 años de prisión que Hubert Matos cumple en su totalidad. Juntos en la Sierra Maestra, jefe militar de Camagüey, yo director de revolución, ahora nos encontramos de nuevo en el exilio. Una de las cosas características del sistema es una crueldad que no tiene justificación en las prisiones, ¿no? Se supone que el hombre preso ya es un hombre que está en régimen de castigo, de privación de libertad, pero es que además se añade una serie de cosas horrorosas que son inconcebibles, que solamente se pueden explicar si los gobernantes son gente enferma. No sé, no se entiende. Creo que es una forma de demostrar la impotencia del sistema para doblegar a los hombres con vergüenza y con ideales. La democracia es un sistema que, si no es el sistema perfecto, por lo menos permite la libre expresión de las ideas, la confrontación ideológica, permite que el hombre escoja un mejor camino. Y esto, pues, tiene que ser defendido. Esto es cuando el hombre puede expresarse, cuando puede organizarse, cuando puede creer en Dios o no creer en Dios. El hombre se comporta como persona humana. Cuando por el contrario viene el totalitarismo, pues todos los derechos son castrados. Todo lo que es derecho se acaba, no hay opción. Y entonces viene, detrás de la instauración del sistema, viene la creación de un verdadero aparato policíaco, de un aparato represivo que arroja al hombre y que le hace infeliz. Si defendemos la democracia, tenemos que defenderla con los demócratas, junto a los demócratas. No nos podemos aliar a los elementos que pisotean los derechos de sus pueblos con el pretexto de ser anticomunistas. Por eso estamos en confrontación con el comunismo. Pero otros regímenes que pisotean los derechos de sus pueblos y que hambrean a los pueblos, que los humillan, son para nosotros igualmente repudiables. La única vía es la de respetar eso que se llama pluralismo de las ideas. Respetar el derecho de los demás a pensar, a organizarse, a vivir, el bienestar del trabajador, del campesino, y luego una serie de valores que caen en el campo del espíritu, ¿no? Como eso de ser nosotros mismos, sino de convertirnos en apéndices de una potencia extranjera, cualquiera que sea esa potencia, porque nosotros, si estamos frente a la dominación soviética, también repudiaríamos cualquier otro tipo de dominación extranjera. El hombre frente a la fuerza, el hombre frente a la brutalidad. Nos encontramos en la disyuntiva de decidir si el hombre está de regreso a los tiempos primitivos del hacha, de la fuerza bruta, o si el intelecto, si las ideas y la razón pueden decidir los destinos de la humanidad. ¿Por qué cientos de miles de personas han pasado por las cárceles de Cuba? El doctor Tomás Regalado ha estado preso en ambas dictaduras. 3 años bajo Batista y 15 años bajo Castro. Soy revolucionario, yo no diría que como profesión, pero sí me siento revolucionario, revolucionario demócrata. Fui compañero de presidio de Fidel Castro, primero. Salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío. ¿Hasta dónde es brutal el presente régimen comunista en Cuba? Está demostrado con el asesinato de una ex prisionera política, la doctora Edmunda Serrat Barrios, una mujer con 70 años de edad,
que estaba ejerciendo su profesión de abogado en Cuba y criticó una ley educacional del régimen en la única forma en que se puede hacer, es decir, en voz alta, conversando con amistades, porque no hay forma de publicar nada. Existen los órganos de publicidad en manos del régimen y no hay manera de publicar nada. ¿Y entonces? Entonces la llevaron a seguridad del Estado. Su familia, desesperada, estuvo haciendo gestiones a ver si era posible en algún momento saber de ella, y siempre se lo negaron. Y el día 8 de septiembre del pasado año 81 le dijeron que fueran al hospital militar que estaba en Marianao. Y entonces allí lo que le entregaron fue el cadáver de esa anciana ya, una mujer de 70 años, golpeado, lleno de sangre y de moretones, producto de los golpes y de las heridas que le habían producido. Yo era comandante en jefe del movimiento revolucionario nicaragüense. Yo me había opuesto en toda la lucha desde el año 35, cuando fui presidente de la Unión Nacional de Estudiantes, a que los comunistas intervinieran en Nicaragua. Este anciano señor se llama Chester Lacayo, un nicaragüense cubano. En 1959, Cuba le ayudó a luchar contra el dictador Somoza en su país. Luego, no. Entonces salí el día sábado a las 9:45 en un avión de la Pan American rumbo a Tegucigalpa. Pero ellos bajaban en Cuba cuando tenían que dejar pasajeros, subir pasajeros o combustible. Inmediatamente el avión fue rodeado, llegó un camión, fue rodeado por soldados de la cabaña y llegó el jefe del G2. En el aeropuerto, que entonces era el jefe del DIER, en el G2 se llamaba el DIER, que hoy me comunicó a que bajara. Yo le dije que no, que bajaba. Entonces me dijeron que Ramiro Valdés quería hablar conmigo. Le dije que si Ramiro Valdés quería hablar conmigo, que llegara el avión. Entonces, la negativa mía de bajar, entonces me bajaron a la fuerza. Subieron 4 soldados y me bajaron a la fuerza del avión. ¿Y desde aquel momento, 18 años detenido? Entonces me llevaron al DIER. Hicieron una interrogación o dos, no le dieron importancia a eso. Y día después, Fidel, en comparecencia ante la televisión, dijo que yo estaba en combinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para provocar un conflicto entre Nicaragua y Cuba. Bueno, ¿y qué le pasó en la cárcel? Me fracturaron a golpe de culata, acabado de entrar a la prisión, la pierna derecha. 2 años después me fracturaron la pierna izquierda, me fracturaron el codo izquierdo, lo mismo en una requisa a golpe de culata, y no me vinieron a dar atención médica sino hasta 3 años después de la segunda y 5 años de la primera fractura. Pero usted no, me dijo que fue detenido 18 años, más que 16. Sí, a los 16 años de haber cumplido la condena, me trasladaron a las prisiones de la Policía de Inmigración número 1, donde sin razón alguna, sin juicio, sin acta, sin nada, me mantuvieron preso año 7 meses. Mi país no tendrá muchos tractores, autorrefrigeradores, ni productos enlatados. Mi país no tendrá fertilizantes, ni frijoles, ni tomates, pero sí muchos soldados. Pero mi país tiene una industria pesada, tiene cañones y balas, tiene miles de soldados, cohetes de tierra a tierra, proyectiles antiaéreos, catiuscas y unos morteros que rompen tanques de guerra. La suma de jóvenes que se mandó para el extranjero oscilaba dentro de los 17.000 y los 20.000 cubanos. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. En la nueva sociedad cubana hay una clase privilegiada, que es la clase dominante. Ellos viajan, caminan el mundo entero, salen, almuerzan donde quieran. Ellos son los dueños de Cuba. El pueblo no tiene derecho a nada. El pueblo tiene derecho solamente a una libreta de abastecimiento, a un racionamiento estricto. Tiene que vivir a base de la bolsa negra. Mi país no tendrá muchos zapatos, ni máquinas de escribir, ni lavadoras de plato. Tiene lancha torpederas y una marina mercante y una flota vigilante que llaman flota pesquera. Tiene
su moneda propia con que pagar lo adeudado. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. ¿Para qué quiere Cuba un abogado cuando la defensa la han ilegalizado? ¿Para qué quiere Cuba un arquitecto cuando no hay nada que construir? ¿O un periodista si ya las noticias vienen fijadas, ordenadas por un periodista universal, sabe, que lo dice todo? Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. ¿Tú viste que la revolución la hicimos bajo las matas del café? El café de Cuba era un café de montaña. Cuba era un gran consumidor y productor de café y exportador de café. Y Fidel hizo una vez un discurso contra el café y se acabó el café. Y después quiso hacer el café de llanura, que no hay café de llanura. Todos los que hemos vivido en el campo, que conocemos, que tenemos conocimientos elementales de agricultura, sabíamos que era un disparate. Porque el café necesita un microclima especial. Necesita la montaña, necesita árboles, o sea, tiene que producirse bajo zona sombreada, tiene que tener una tierra especial. El café es uno de los cultivos más difíciles que hay. Pero después que se empezó a sembrar el café y se movilizó esas masas, como bien tú dices, Fidel un día en San Andrés, que fue donde se hizo el primer experimento, aquello era un trabajo de esclavos, había que hacer unos huecos de 50 centímetros por 50 por 50 de hondo y se rellenaban con capa vegetal. Después no había carretera para la montaña, aquello había que subirlo con tractores. Aquello era una cosa que no se le concibe nada más con la persona que de verdad es igual que está loco. Bueno, después que todo eso se hizo, Fidel me dijo un día, dice, mira, Chimendía, nosotros estamos embarcados en esto. Porque este ingeniero me dijo que esto se podía hacer en el llano, pero yo no puedo ahora pararme y decirle al pueblo de Cuba que me han engañado y hay que seguir con esto para adelante. Y le digo, bueno, comandante, si esa es la situación suya, pues mire, vamos a llevar para adelante. Sí, que el desarrollo económico dependía del recurso del caso y yo lo despilfarraba. Realmente, porque es que a él, el progreso del pueblo cubano, no le importaba. A él lo que le importaba era él y su gloria militar, porque él cree que la historia es la historia de la guerra. Que la historia importante es la historia de la civilización. Sin embargo, él sigue pensando que es la historia de la guerra y él es un guerrero. Así que el bienestar del pueblo cubano, las reformas sociales eran solamente un instrumento político de propaganda, pero no era su objetivo ni le importaba el resultado. Aquí encontramos sindicalistas cubanos con su voluntad de lucha, que lucharon contra Batista y que ahora están en el exilio mandando dinero para los sindicatos clandestinos. Mi compañero José María Aguilera, secretario de la CTC revolucionaria, después durante muchos años preso. El movimiento obrero, como pasa en todos los países comunistas, deja de ser un movimiento obrero al servicio de los trabajadores para convertirse por la fuerza, por el terror, en un movimiento obrero al servicio del Estado comunista. Señora, ¿existe el derecho de huelga en Cuba? Bueno, el derecho de huelga ha sido abolido completamente en Cuba, porque en el pasado usábamos la huelga como un arma para defendernos de la explotación capitalista. Todas aquellas personas que fuimos electos en noviembre del 59, yo diría que el 90% de la dirigencia sindical revolucionaria pasó por las cárceles del presidio político implantado por Fidel Castro. Desde su secretario general, que fue el compañero David Salvador, Jesús Soto, Francisco Miralles, en fin, muchos compañeros, el 90% de la dirigencia sindical. Nosotros pensábamos, los obreros, que una vez derrocado el gobierno de Batista, íbamos a tener, por lo que nosotros luchamos, una democracia, elecciones libres. Fidel Castro hablaba de la democracia sindical y resultó que cuando llegaron los comunistas al poder fue peor que cuando con la tiranía de Batista. Cuando ya ganó la revolución, fue la felicidad más grande de mi vida, el saber que los trabajadores íbamos a ser parte del poder político también en Cuba. El primer sindicato en Cuba que celebró elecciones democráticas fue el mío. El primero después del triunfo de la revolución, que fue el Sindicato de Autobuses Modernos. Y nosotros ganamos lo que éramos del 26 de julio contra los comunistas. Quiero decir que mi padre fue comunista por 30 años. Mi padre también creyó
que la revolución y los trabajadores habían llegado al poder, y mi padre murió decepcionado completamente del proceso revolucionario cubano. La Grace Corporation es una de las mayores multinacionales del mundo. Su vicepresidente es un cubano, Tony Navarro. Estudió con Castro en el Colegio Jesuita de Belén. Al comienzo de la revolución, fue un simpatizante del proceso revolucionario. Tony Navarro, usted, además de ser hombre de negocio, es un escritor. Escribió un libro, me parece, que se llama Tocayo, en que habla de su adolescencia y juventud como compañero de la escuela de Fidel Castro. Sí, fui compañero de escuela de Fidel Castro, un colegio jesuita en La Habana. ¿Tenía la misma edad? No, Castro, lamentablemente para mí, es 4 años más joven que yo. En realidad, en Cuba había una clase media importante. Y el libro presenta la reacción de esta clase media a la revolución de Fidel. Y muchos de ellos, y yo sobre todo, creímos que Fidel iba a ser verdaderamente el redentor, a sacarnos de una situación que francamente nos atosigaba, se nos hacía vergonzoso por los excesos del régimen batistiano. Yo empiezo queriendo mucho a Fidel y a la revolución, y me voy dando cuenta que todo lo que se hace es lo contrario a lo que dijo Fidel. Y no hablemos de las ejecuciones, al principio algunas justificadas. Después se empieza a ejecutar a gente que eran casi culpables y después a los que son casi inocentes. Pero el verdadero golpe es cuando él dice, ¿elecciones para qué? ¿Pero usted realmente pensaba que la revolución de Fidel Castro iba a ser una revolución burguesa? Yo pensaba que iba a ser una revolución democrática. Ni más ni menos. ¿Usted luchó con Fidel Castro? Era justo todo lo que yo había ansiado toda mi vida, pero que ya casi había dado por imposible. Tú eres el vicepresidente de una de las grandes compañías norteamericanas. ¿Cómo llegaste ahí? Yo empecé, como dicen en Cuba, con una mano atrás y otra adelante, que quiere decir sin un centavo, ni ropa, ni carro, ni un lugar donde hospedarme. Pero no solo los hombres de empresa se han exilado. También Juan Charrasqueado, un conocido personaje del folclore cubano, salió por el Mariel. Comí jamón, comí mortadella, comí chicharrón. Otro cubano, Roberto Goizueta, es presidente mundial de la Coca-Cola, la misma que consume su antiguo compañero del Colegio Jesuita de Belén. Y un cubano impone modas, se firma Adolfo. El cineasta francés François Truffaut, en una filmación con su director de fotografía, Néstor Almendros, el que fuera crítico de cine en La Habana, ahora recibe el Oscar en Hollywood. Y Alberto Salazar, un joven cubano, ha sido 3 veces campeón maratonista de Estados Unidos. Pero no todos los exilados han tenido la misma suerte. La mayoría del exilio cubano es como este niño, que tiene que trabajar después de la escuela. Es como sus padres, gente humilde, trabajadores, obreros, muchos de ellos sin empleos. ¿Por qué se fueron de Cuba los padres de Carlitos? ¿Por qué la Cuba de hoy socialista no satisface a un obrero que no tiene que ver con el pasado ni con riquezas del ayer? ¿Y ustedes, por qué se fueron de Cuba? Yo creo que por lo que se va todo el mundo, por el sistema. Yo estuve sin zapatos en un centro de trabajo. Entonces, como no tenía zapatos, pues no fui a trabajar porque no tenía zapatos para trabajar. Entonces, al poco tiempo me mandan a citar y voy a la situación. Entonces me presento delante de 2 o 3 de los jefones de ahí del trabajo. Y entonces me mandan, me dicen que tenían trabajo para mí, pero en un lugar donde habían reunido a todo el personal, los individuos maleantes del pueblo, los habían recogido, los habían apartado en una granja nombrada María Amelia. Entonces, cuando me dijeron que yo tenía que unirme a ese personal, yo dije que no, que yo no podía trabajar con esas personas. Entonces me amenazaron y me dijeron que me iban a meter preso. Yo pensé que era mentira de ellos y me fui para casa tan campante, y al poco tiempo me volvieron a citar y efectivamente no era mentira, ¿no? Fui, me citaron a la estación de policía y no pude salir más. Imagínese. Yo estaba en La Habana, ya en casa el padre de él con los niños. Entonces yo, por mucho que alegué, pues nada, ellos sin contar conmigo, sin haberme celebrado tan siquiera un juicio, yo nunca he sido parado delante de un tribunal, me celebraron un juicio a su forma, como lo hacen ellos.
y me condenaron un año. Ahí, esperando a ver que saliera y saliera, y así pasó un año y pico esperando. Yo quería trabajar en mi puesto de trabajo, que con un par de zapatos se hubiera resuelto el problema y hubiera estado trabajando ahí. Quiero que son mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi esposa. No he podido sacarla del país. Yo lo que quiero es libertad para los míos, para todos los cubanos que quieren irse de ese país. En realidad, no tienen ese cuerpo. Mi hija no me la dejaron salir porque tenía 18 años, pero ella no quería que su hijo se criara en Cuba. Tuve que venir para acá. Nunca podré morirme, mi corazón no lo dejo aquí. Alguien me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de la Cuba que yo conocí, la Cuba de mi infancia y todo eso, a nosotros, por lo menos a mí, nos enseñaban que había gente decente y gente que no lo era. Y la riqueza no tenía nada que ver con la decencia. Un día luchamos por la libertad, por obtener la libertad, y a nombre de esa libertad perdimos más la libertad todavía. ¿Con qué íbamos a cortar caña? Con el pensamiento es muy difícil cortar caña. Estamos defendiendo los mismos valores que defendimos en aquellos tiempos en la sierra, y antes en la calle, y antes en la escuela. Yo creo que la historia es un libro que se titula Historia, y es un libro más. La historia reciente de Cuba comienza el 1 de enero de 1959 al triunfo del poder revolucionario. ¿Por qué esa revolución de libertad con pan, pan sin terror, se desvió de sus orígenes? El 1 de enero de 1959, a las 2 y 45 de la mañana, yo sentí sobrevolar en mi casa unos aviones que hacían gran estruendo. Y unos minutos más tarde sonó el teléfono y era el director de la revista Bohemia, que me dio un grito, que me dijo: Batista se fue. Rápidamente me vestí, salí hacia la revista Bohemia, crucé toda la ciudad dormía sin estar percatada de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que el sucesor de Batista estaba convocando a los medios de comunicación para una reunión. Al llegar allí, el director de Bohemia me dijo: mira, el poder en este momento está en la Sierra Maestra, hay que salir hacia allá, hacia buscar la primera entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro estaba un poco lejos, traté de hacer contacto con él, pero no lo encontré. Y como habíamos pensado antes, dimos una serie de disposiciones. La declaración de huelga general, que las milicias tomaran las ciudades, que el ejército rebelde avanzara, que no se hiciera justicia por las manos. Poco más tarde llegó Fidel y avanzamos sobre Santiago de Cuba. Y yo recuerdo que esa noche, llegando a Santiago, mi primera conversación con Columbia, sentí una estación que decía: aquí Columbia rebelde. Y de pronto salía la voz del coronel Balquín. Yo estaba en prisión de Isla de Pino, durmiendo.
porque nos enteramos de la huida de Batista, la caída del régimen, como a las 9 de la mañana, porque pasó un preso común y nos gritó, ¡se fue Batista! Nosotros le mandamos a decir a Fidel Castro de que nosotros éramos parte de la revolución triunfante. Y lo era. Porque habíamos estado 3 años en prisión por combatir el régimen. Nosotros no estábamos frente a la revolución, estábamos con la revolución. Nosotros venimos de prisión, 3 años en prisión, sin conocer en realidad lo que está pasando fuera. Pero cuando yo llego al Estado Mayor me encuentro con que en realidad el ejército acéfalo se ha entregado, se ha pasado a la revolución. Rebo entregó Oriente, Padrón Pérez entregó Bayamo. Quiere decir que cuando yo llego a Colombia ya era tarde para salvar a Cuba, yo diría. ¡Viva Fidel Castro! Nuestra misión fue ir primero al Canal 2 y hablar por el Canal 2 a nombre del movimiento oficialmente, apelando a la razón de la ciudadanía, porque sabíamos que podía estar abocada a Cuba durante unos días al caos y la anarquía y que eso costara hasta miles de vidas. De ahí pues nos trasladamos a CMQ, donde ya estaba Vicente Báez, y pusimos todas las plantas en cadena de radio y televisión. Y el comité central del 26 radicaba en la CMQ. Y los periódicos, intervinieron todos los periódicos, Revolución salió en alerta con la primera edición el 1 de enero. A partir de esa fecha, pues se controlaron todas las noticias, se dio la orden de huelga general y a su vez las pocas milicias que había controlaron específicamente los lugares donde estábamos reunidos. Teníamos presiones tremendas, en primera para que se acabara la huelga general por la cantidad de conflictos que eso estaba creando en cuanto al abastecimiento de alimentos para la población. Y sin embargo veíamos que Fidel avanzaba lentamente desde Oriente hasta Occidente porque estaba creando un ejército espectacular para que cuando llegara a La Habana pareciera que fuera aquella una toma de La Habana con gente que se iba incorporando en cada lugar en que paraba. Llegué a La Habana a las 12 de la noche porque no era posible, bueno, y había toda la caravilla del pueblo. Eso fue lo que yo recuerdo de ese día, ¿verdad? Cuando llegamos allí, pues yo diría que fue el momento de más emoción que yo he sentido en mi vida. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria vivo triunfó con su hombre dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, todas las instituciones estaban podridas. Es decir, todas las instituciones estaban realmente en crisis. ¿Dónde está su gran traición a Cuba? Que pudo haber echado a un lado de una patada una institución para haber creado otra. Él le dio la patada a las instituciones que estaban carcomidas, deterioradas de la República y creó las instituciones de un régimen totalitario. Esa es la gran traición que él comete con Cuba. Yo creo que el 1 de enero explica una sola cosa: la rebelión del pueblo cubano contra una dictadura. Y eso explica el porqué todos los factores cubanos, los obreros, los campesinos, el ejército el 26 de julio, los estudiantes, el directorio, la pequeña burguesía, la gran burguesía, la iglesia, todo el mundo está contra Batista. Y si Fidel Castro toma el poder, es porque en este momento simboliza para todos los cubanos la idea civil, la idea revolucionaria y la idea nacionalista, que más tarde traiciona. Empieza la fiesta de la libertad. Se aprueban nuevas leyes que rebajan alquileres, teléfonos, electricidad. Fidel Castro nombra al magistrado Manuel Urrutia presidente de la República y promete elecciones generales en el término de un año. Es la revolución de libertad con pan. Pan se enterró. Pero surgen también los primeros excesos. Los juicios públicos contra los criminales de guerra se convierten en un penoso espectáculo de abuso del poder revolucionario. Aquel circo romano convirtió a un criminal en inocente y a los inocentes en culpables. Las críticas al gobierno revolucionario aumentan. Y Castro, en un intento por aplacarlas, acepta la invitación de los editores de periódicos de Estados Unidos. Allí promete que acabará con los fusilamientos y afirma que su gobierno no es comunista. I know your worry.
first of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. A su regreso a La Habana, firma la ley de reforma agraria que liquida el latifundio. El campesino se convierte en héroe popular. Y durante algún tiempo los acontecimientos positivos y negativos se mezclan arbitrariamente. Quiero que sepan que la revolución será una revolución democrática. Fidel Castro acusa al nuevo presidente Urrutia de traidor y lo destituye sin pruebas. Y cuando el comandante Huber Matos advierte a Castro de la infiltración comunista en el ejército, es acusado también de traidor y condenado a 20 años de prisión. Todos teníamos las mismas dudas que Huber Matos, y Fidel entonces se dirige a mí y me dice que si yo creía que Huber Matos era traidor. Le dije que no. Me dice que entonces yo pensaba que él era un mentiroso. Mi responsabilidad no la podía delegar en nadie, y yo sabía que Huber Matos no era traidor. El segundo jefe de la revolución, Camilo Cienfuegos, desaparece misteriosamente después de haber sido enviado a arrestar a Huber Matos. Y Castro niega nuevamente las acusaciones de ser comunista. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Pero se nacionalizan fábricas, bancos, tierras. Es el fin de la propiedad privada y la libre empresa. Se crean los comités de defensa. Comienza el estalinismo cultural y la militarización masiva. Mikoyan llega a La Habana y firma pactos comerciales, militares y políticos. Nikita Khrushchev afirma: no sé si Fidel es comunista, pero yo soy fidelista. Se van los barcos americanos y llegan los rusos. Y las tensiones entre Washington y La Habana se agudizan. David Salvador, principal líder obrero de la revolución, es encarcelado. Y se nacionalizan periódicos, la radio y la televisión. Se organizan entierros simbólicos que terminan con la libertad de prensa. Cuando nos dimos cuenta de que no iba a ser un gobierno convencional ni iba a ser un demócrata, cuando destruyó en una comparecencia de 5 horas el semanario Zigzag, que era un semanario humorístico que había hecho una caricatura realmente intrascendente y que cualquier gobernante moderno apenas si le hubiera pasado por arriba. Comienzan los sabotajes y las guerrillas. Castro ordena el fusilamiento de sus amigos, los comandantes Ory Marín, William Morgan, Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Sinesio Walsh. Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba y miles de personas acuden a la embajada americana para solicitar visados. Poco tiempo después, una invasión de 1.500 cubanos desembarca en Playa Girón. Son expedicionarios armados y entrenados por Estados Unidos, que luego les niega la ayuda aérea. Por eso son derrotados tras fuertes combates. Y comienzan las detenciones masivas en las ciudades. La Habana se llena de banderas rojas para recibir al cosmonauta Gagarin. Y ahora, Fidel Castro admite por primera vez que es comunista. Y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Empieza el éxodo masivo. Son expulsados sacerdotes y monjas. Los prisioneros políticos llenan las cárceles y miles de inocentes terminan en campos de concentración. Al mismo tiempo tiene lugar una gran campaña de alfabetización y el gobierno afirma que 1 millón de analfabetos aprende a leer. Che Guevara declara que hay una crisis de producción. Los alimentos rusos comienzan a sustituir a los americanos. Se decreta el racionamiento, que dura hasta hoy. El país es un caos, colas, paredón, cárceles. De todos esos errores, Castro responsabiliza a los viejos comunistas. Y ahora niega que existan bases atómicas en Cuba. Que no tenemos ni bombas atómicas,
ni cohetes dirigidos interplanetarios, y que ni siquiera tenemos un refugio contra todo eso. Pero en octubre de 1962 se descubren misiles soviéticos en la isla. Kennedy ordena el bloqueo naval y el mundo está al borde de la guerra. Finalmente los rusos ordenan la retirada de los cohetes sin consultar con Castro, que traicionado busca el conflicto. The United States aims regarding Cuba have not changed. Fidel entró en la base rusa. En el radar se veía un avión norteamericano. ¿Cómo se tumba?, preguntó. Apretando aquí, le dijeron los rusos. Castro apretó y el U-2 cayó ante la cara aterrada de los oficiales soviéticos. Ahora el éxodo de cubanos se hace incontrolable. Proviene de todas partes del país. Y en 1963, mientras Castro es recibido como héroe en Moscú, en Cuba aumentan las fugas masivas por mar. Y las presiones son tan fuertes que Castro se ve forzado a autorizar por corto tiempo las salidas libres. Se abre el puerto de Camarioca y medio millón pide salir. Pero antes deben pasar por trabajos forzados en la agricultura. Miles se quedan esperando por la salida. La Habana, deteriorada y triste, es devorada por la erosión histórica. Que caigan en mi espalda. En agosto de 1968, siguiendo la línea oficial soviética, Castro apoya la invasión de Checoslovaquia. Cuando entraron los tanques rusos y Fidel Castro los apoyó, estaba en Italia. Ya no pude más, no regresé. Y el que no se sienta bien... Castro intenta un último esfuerzo gigante por arreglar la economía y trata de hacer una zafra récord de 10 millones de toneladas de azúcar. Con el fracaso de esa zafra, se derrumba definitivamente la economía del país. Y se imponen nuevas leyes represivas y el racionamiento aumenta. Cientos de miles de cubanos son enviados a los campos de concentración conocidos como UMAR. Cuba se convierte en la más fiel de las provincias soviéticas, en el tercer poder militar de toda América y en una finca privada de Fidel Castro. Compañero Fidel, a nombre de la Organización de Pioneros José Martí, al cuarto congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Todos somos vecinos, todos somos familia. Podemos detenernos en cualquier casa, en cualquier lugar aquí, conversamos con los vecinos y de la manera más natural. Ellos ya no miran al hombre público. Ellos no miran al hombre público ya como un yo, un individuo que esté por encima de todos los demás. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Dígame, ¿cómo están? Pero yo sí tengo mucho sumo interés en haberle planteado algo. Me alegro como algo. ¿Cuál es tu problema? Sí, muy grave. Yo trabajaba esa escuelita y se me ha hecho algo que la revolución no puede en ningún momento aceptarlo. Pero imagínese usted qué hace, hubo 6 meses sin pagarme salario, una trabajadora, y aquí en cualquier lugar usted puede pedir una opinión de mía. Se me paga el salario que se me debe. ¿No te pagaron ninguno de los meses eso? No, yo iba al Ministerio de Educación, compañera. Apunta eso ahí, por... En primer lugar, la economía cubana en los años 80 estaba más en ruina que nunca. O sea, allí no existía en el país nada. No, las croquetas y el refresco de anís que sostuvieron a ese país por tanto tiempo desaparecieron. O sea, que la isla se convirtió en una especie de peladero estatal. No quedaba ni un matojo donde amarrar una chiva imaginaria. O sea, que la economía se había suicidado. Y el éxodo continúa. La cultura cubana lleva casi 2 siglos de exilio. El colonialismo español, la dictadura de Machado, la dictadura de Batista, la dictadura de Castro. Los más destacados pintores, escultores y artistas cubanos han creado sus obras más importantes fuera de la isla. Thank you.
Las transparencias eróticas de Soriano. López Dirube, forma y estructura. Los planos múltiples de Lozano. Mijares, trópico y tragedia. ¿Cómo escribe un escritor? Bueno, pues haciendo la obra como puede, a pedazos, en rincones de silencio y sobre todo con una tremenda carga de estupidez encima de su pluma. Los artistas que estamos en el exilio no contamos con el auxilio de no tenemos un país detrás, es decir, como lo tiene, por ejemplo, pues el que estén ahora en Cuba o los que estén en sus países, es decir, nos es mucho más difícil, que tenemos que hacerlo todos solos. Bueno, yo no existo para el régimen cubano. A pesar de mi participación dentro del proceso, lo primero que hicieron, como es costumbre dentro de ellos, fue volatilizar toda mi obra. Yo no figuro, yo no existo, yo he dejado de existir hace muchos años, desde el mismo momento en que me asilé. Pero también en el cine realizado en el exilio, hay una nota amarga, como en el film El Súper, que relata las aventuras del encargado de un edificio en un barrio humilde de Nueva York. El film ganó el primer premio en el Festival Internacional de Mannheim, Alemania. No, pero claro, yo soy el súper. Yo soy el criado. Yo soy el que me tengo que embarrar las manos porquería, ¿verdad? Pero eso sí, cuando se acerca la Navidad, a nadie se le tumba un inodoro, ni se le rompe una ventana, ni nada. Estás cansado de toda esta gente, ya. Y la única ventaja es que uno le puede mentar la madre hasta el presidente y no le pasa nada a uno. Eso sí, no le tumbes un dólar porque te mandan para la silla eléctrica, ¿eh? Cansado estoy, caballero. Yo, qué cansado estoy. Cansado, no quiero ver más cáscara de huevo, ni más borre café, ni más lata de sopa vacía, ni más mierda de perro, ni un carajo. No puedo más, se acabó ya todo para el carajo, ¿eh? Ya, se acabó. Muchacho, heredero de la revolución, ¡huela! ¡Fuego! El fusilamiento de un criminal de guerra permite la posibilidad de comparar la realidad con la ficción, como ocurre en el film premiado Huaguasí, que recrea la intensidad de los primeros años revolucionarios. ¡Preparen! ¡Muchachos! ¡Apunten! Ahí les queda la revolución, ¿eh? ¡Ojalá que sepan cuidarla! ¡Fuego! La música popular cubana ha aportado al jazz parte de su genio. Paquito de Rivera es hoy uno de los más importantes saxofonistas de Estados Unidos. En 1980, abandona el grupo musical Irakere y se exila. Bueno, esto sucedió en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Yo estaba de viaje con los Irakere, pues yo no podía seguir viaje. Yo no sabía cómo irme de allí, porque lo que veía por todos lados eran policías. Yo no quería dar escándalo, estaba demasiado nervioso para dar un escándalo. Pero yo estaba decidido, el que me queda adelante, Chucho Valdés, el director de los Irakere. Y le digo, Chucho, se me ha quedado el saxofón. Y Chucho me dice, bueno, pues corre a buscarlo, que se nos va el vuelo. Y yo cogí ese saxofón, pero no regresé al avión después. Hace 20 años, Carlos Franchi me llevó a conocer a José Lezama Lima, un escritor gordo, muy simpático, que vivía en una casa rellena de libros en La Habana Vieja. Y Franchi me dijo, ese hombre es el maestro de la lengua española, el más grande de los escritores cubanos.
Su obra principal, Paraíso, no se ha publicado todavía. Es solamente un manuscrito, pero tú tienes que leerla. Yo la leí, empecé a traducirla al italiano y yo me gané el premio para la mejor traducción del año. Lezama Lima ha muerto y yo no lo volví a ver. Cuando expliqué esto... Esta señora es su hermana, profesora de la Universidad de Puerto Rico. Es lo que nos puede dar la pista mejor de un sujeto y demás. Frente. ¿Cuándo se publicó Paraíso en Cuba? Paraíso se publica por la UNEAC en el año 1966... Y fue una gran alegría, un libro costoso de 600 páginas y él pensó que ya quedaba plasmado. Pero al poco tiempo de publicado Paraíso, en nuestras conversaciones telefónicas se inicia un tono de angustia y de tormento y me señala que el libro ha sido recogido y que el futuro ni del libro ni de él en ese momento tienen seguridad alguna. En verdad, esa historia de Paraíso, quien la sabe de verdad es el señor Frankie. Paraíso suscitó una gran polémica. Después de editado, la seguridad del Estado ordenó que fuese recogido. Yo fui llamado a casa de Fidel Castro, hubo una protesta muy grande por esa recogida. Me encontré a un oficial de la policía con el capítulo 8. Es un capítulo erótico, y el erotismo es siempre un tema prohibido en la literatura cubana y en la literatura comunista. Yo le dije a Fidel Castro que me parecía un acto bárbaro que una novela de esa importancia fuese recogida, y Fidel Castro pensó que eso hacía menos daño y autorizó una edición limitada de la novela. Ya a partir de ahí empiezan sus dificultades. Evidentemente, cuando se inicia la dispersión familiar, eso para él fue un golpe inmenso, ¿sabes? Ver cómo se destruía la familia, y no la nuestra. Era un proceso que casi se iniciaba un éxodo en masa, como que se empezaba a quedar sin lo que él más amaba, que era un mundo de amigos. Cada vez que se iba un amigo, cada vez que nos íbamos alguno de nosotros, él empezaba a percatarse de que ya eso era un régimen sombrío. Porque, por ejemplo, personas que eran tan decentes, que cabían en cualquier régimen, ¿por qué no cabían ahí? Él más o menos lo decía en una frase más poética, ¿no? ¿Y usted publicó las cartas de su hermana en un libro? Yo recibo la última carta, y figúrese usted en este momento la angustia que es para mí repetir esto, después de muerto mi hermano. Yo recuerdo que le dieron un premio en Italia, un premio de 1.000.000 de liras, y con el premio querían que Lezama Lima viniera a Italia, hiciera un viaje a Italia, y él no vino. Y nos contaron, fue el embajador cubano allá en Roma que nos contó, que no venía porque tenía disturbios nerviosos. No lo dejaron salir jamás. Se exiló en su propia patria. Además, yo creo que lo más ya oprobioso que pudo ocurrir fue después de la autocrítica de Padilla, cuando es declarado él no persona. En Cuba no se podía citar un verso de mi hermano, y visitarlo era un acto subversivo. Su soledad está expresada en los versos de Fragmentos a su imán, cuando como tema en muchísimos de los poemas dice: espero a alguien y sé que nadie ha de venir. Hay un gran escritor cubano, amigo de Jorge Luis Borges y de Vítor Gombrowicz, que es, yo creo, casi desconocido en el extranjero, Virgilio Piñera, dramaturgo, novelista, poeta. Desde el año 69, cuando Virgilio publica La vida entera, no le vuelven a publicar más ningún libro. Pero él había seguido escribiendo mucho, tenía 6 obras de teatro inédita, un libro de cuento, muchos poemas. O sea, esa obra inédita que podía sobrevivirle. La policía inmediatamente entró en su casa, en los mismos funerales, cuando se estaban celebrando los funerales, cerraron la casa, la sellaron y se llevaron todos los manuscritos. Como escribía en el periódico Revolución, que en esa época yo dirigía, allí lo acusaron de ser un agente.
El pobre Virgilio, que era un hombre así delgado, con miedo, lo comenzaron a golpear, se desmayó y lo metieron en la prisión del príncipe. Poco tiempo después pidió un pasaporte para salir al extranjero y el ministro de Relaciones Exteriores públicamente lo abochornó, lo acusó de ser homosexual, etcétera, etcétera. La gente no puede entender qué cosa es la policía secreta Cuba, la seguridad del Estado. Yo creo que a Virgilio lo acusaban como de estar vivo y de ser muy irónico, de hacer una literatura un poco corrosiva, crítica, irónica, y además de no ser un individuo burgués. Cuando todo el mundo se enteró de que estaba muerto en la funeraria Rivero, fuimos para la funeraria y de pronto aquella funeraria se convirtió casi como un foco mudo de conspiración porque toda la gente estaba allí, aunque casi no nos hablábamos. Entonces, ¿qué fue lo que optó la seguridad del Estado en aquel momento? Sencillamente retirar el cadáver. El cadáver se llevó con su féretro, desapareció, lo montaron en el carro fúnebre y aquel carro partió a tal velocidad que fuimos muy pocos los que pudimos seguir a Virgilio en ese viaje. Nosotros pudimos alquilar una máquina de alquiler y fuimos detrás de él a toda velocidad, y alguna gente en bicicleta también lo perseguimos. Y así fue realmente como murió Virgilio. Pero no siempre los métodos son así, digamos, de sutiles o elegantes, entre comillas, ¿no? Hay ocasiones como en el 1978, en vísperas del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, al señor Juan Peñate Fernández se le ingresó durante 48 días en el Hospital Psiquiátrico Nacional, conocido tradicionalmente por Mazorra, sin darle una explicación. Y así también al ingeniero Luis Font Vidal, porque había presentado sencillamente su salida del país legal, se le cogió, se le montó en un camión y se le iba golpeando por toda la ciudad. Quien lo golpeaba era el boxeador olímpico cubano Orestes Pedroso, de la ciudad también. Todo esto mientras las turbas pues se reían, lo insultaban, lo escupían. En 1972, el poeta Heberto Padilla, después de la publicación de su libro Fuera del Juego, es detenido y obligado a confesar falsos crímenes en contra del Estado cubano. Este hecho, que recuerda los peores momentos de las purgas estalinistas, es denunciado por los más conocidos intelectuales extranjeros. En Europa, la izquierda liberal rompe con Castro y las repercusiones políticas son tan grandes que el gobierno cubano se ve forzado a liberar al poeta. Padilla, hoy exilado en Princeton, comenta este hecho. Desde hacía tiempo ya, hacía más de un año, cuando se dio la amnistía a los presos políticos de Cuba, mi mujer y yo, Belkis, intentamos dirigirnos al gobierno revolucionario de Cuba para que nos dejaran salir, porque se suponía que aquellas personas que habían estado presas o que sufrían un rechazo social se acogían a ellos. Entonces yo me dirigía a las autoridades de Cuba, nunca tuve respuesta. Después de que se me promete a mí que voy a salir, es cuando me llaman súbitamente por teléfono a mi casa, esos son los detalles del incidente, me llama Chomi, que era el secretario de Fidel Castro. A Fidel no le gusta nunca dar la cara. A mí me recuerda mucho las cosas de Solzhenitsyn en su libro, cuando dice que Stalin veía por un hueco todos los procesos de Moscú y él nunca daba la cara, de modo que él nunca puede ser citado directamente ni nada de eso, pero yo sí puedo citarlo. Él siempre tuvo su cara presente todo el tiempo en mi caso y él siempre lo quiso evitar, sobre todo cuando yo estuve preso. Fui convocado a la oficina de Fidel Castro, cosa increíble, para que uno se vaya de un país lo inviten a la oficina de jefe de Estado, ¿no es cierto? Él quería, y la posición era de que una rectificación de mi parte hubiera sido deseada, como te he contado en otros casos. Hubiéramos querido que tú vivieras aquí, ahí está tu casa, ahí están tus libros, pero yo sabemos que tú estás demasiado motivado. Es una expresión que se pega en Cuba queriendo significar que estás lacerado, herido por un problema específico, por una conducta específica. Allí se mencionó que Belkis había hecho lo que no debía haber hecho al venir al extranjero, que había hecho gestiones excesivas para que yo saliera, y que incluso hasta al Papa le había escrito. Yo dije, yo no sabía que ella hubiera escrito una carta al Papa. Todo el mundo dijo, los compañeros de la seguridad del Estado, como ellos, nos han estado informando siempre, son gente muy fina, muy delicada. Bueno, siempre han estado... ¿Tú lo habías dicho en la autocrítica? Como no, yo siempre dije eso en la autocrítica. No, y además yo dije mucho más. Lo que me sorprende es que la cabeza política de algunos estúpidos que hay todavía en el mundo
no hayan leído la única posible lectura de ese texto. Mi autocrítica era más un ruego para no ser creída. ¿Qué es este libro italiano que está por aquí? Cristianismo de ragion di Stato. Es un viejo coloquio del año 52 de entre católicos. Exactamente, es un libro que leyó Fidel Castro en su juventud. El cristianismo y la razón de Estado. Existe un momento en que la razón de Estado, por muy liberales que seamos, tiene que prevalecer por ciertas posiciones individuales. Es decir, en un momento determinado, él, Fidel Castro, tenía tantas ganas de gritar cualquier verdad política contra los propios intereses de él, que la hubiera gritado, dice él. Pero usted tiene responsabilidades que llevar adelante. Nosotros no, dijo que también, conmigo sabía, que sabían, no, que se habían cometido desmanes conmigo, que sabía que yo no iba a permanecer allí porque ya yo lo había hecho saber, pero que al regreso mío, si yo quería regresar a los 3 años, habría la oportunidad de discutir por qué esas cosas ocurren. ¿Y tú pensabas regresar? ¿Pensabas que hubiera jamás regresado? Yo nunca he pensado en regresar. Pensé en regresar, yo lo que quería era irme, yo no quería ser elocuente, como te dije a ti, yo no quería ser brillante, yo quería, como decía Luis Giardini, tu amigo italiano y amigo de Maquiavelo, huir tantos kilómetros o millas de un tirano como fuera posible. Aquí en San Juan de Puerto Rico, que se parece tanto a Cuba, improvisamos una pachanguita. Como decían en mi país, a mí me matan, pero yo gozo. La fiesta para nosotros es una liberación. Que siembra su maíz, que se coma su pinón. Que siembra su maíz, que se coma su pinón. Que siembra su maíz, que se coma su pinón. Que siembra su maíz, que se coma su pinón. Muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. Oye, muchacha, dice tu abuela, que no te metes en la cocina. ¿Y eso qué es? Esto es ajiaco. Ajiaco. Es un plato típico de Cuba y tiene 4 tipos de carne. Entonces tiene, aquí está, plátano, plátano, yautía, malanga, boniato, maíz. Exacto. El frijol negro es un grano de color negro que se cocina a base de aceite, vinagre, un poco de vino y entonces le echa un poquitico de orégano y con un buen sofrito de cebolla y ajo, y aquí tienen ustedes lo que es un frijol negro. Este arroz que ustedes ven aquí muy blanquito, esta es la base de la comida cubana. Sin arroz no hay comida cubana. Hacer este arroz es sumamente difícil. Hay que lavarlo, hay que echarle un poquito de limón, hay que escurrirlo varias veces. Cuando usted come el arroz en Estados Unidos y en China que está empegotado, en Cuba no. Digo, yo no sé ahora con Fidel, pero el arroz cubano, por cada taza de arroz, usted le echa 1 taza de agua, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de manteca. Tan pronto hierve, lo pone a fuego lento y entonces lo tapa. Y se puede olvidar, puede ir a atender a su marido. Hay escritores amantes del asfalto y de las grandes ciudades. Y Broadway es el escenario ideal para Guillermo Cabrera Infante, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana y para mí una revelación. El mayor ingenio humorístico de la lengua española, como lo definió una vez un crítico de la New York Review of Books. Aquí con su mujer, Miriam Gómez, una actriz. Antes de la revolución escribía de cine y se firmaba Caín. Después fui director de un magazine literario en La Habana, Lunes. Sus obras más importantes son Tres tristes tigres y La Habana para un infante difunto, una galería de mujeres descritas por el hijo de una familia de estalinistas. Yo no sé, yo tengo una visión pesimista del mundo y ni siquiera tengo una visión de la historia porque no creo en la historia.
Y yo creo que las ideas, contrariamente a lo que se, lo que decía José Martí, que las ideas se matan igual que los hombres. Si hay muchas ideas que en Cuba han desaparecido por completo, que la gente ni la conoce. Guillermo, tú tenías padres comunistas, creo. Yo nací en un hogar comunista. Mis padres y mi madre, mi padre y mi madre fueron fundadores del Partido Comunista en mi pueblo. Mi padre se encantó porque nací el 22 de abril, que es el día que nació Lenin. Pero mi madre se sintió muy disgustada porque ella quería que yo naciera el 23 de abril, que es el día que nació Shirley Temple. Entonces, lo grave es que hubiera nacido el 21 de abril, que es el día que nació Adolfo Hitler. Bueno, lo que sí es interesante, yo creo, como comentario estrictamente literario, es que por primera vez en 25 años hay absolutamente el 90% de los escritores cubanos están en el exilio. Y los que están en Cuba, excepto Nicolás Guillén, que es un viejo comunista que tiene, acaba de cumplir 80 años, no son de ninguna consecuencia fuera casi de Cuba. Casi todos los escritores cubanos han vivido siempre en el exilio, ¿verdad? Sí, realmente eso es cierto. Es decir, desde Heredia, José María Heredia, en el siglo pasado, hacia 1830, que fue el primer poeta romántico en español. ¿Y tú dónde vives, Guillermo? Yo vivo en Londres y ahora soy inglés, súbdito de su majestad británica, la reina Isabel II, que Dios y la penicilina guarden. Y soy el único escritor inglés que escribe en español. ¿Tuviste que Guillermo tenía a todo el mundo loco todas las semanas en Cuba con esto? En un descanso de la filmación, viejos amigos se reúnen. Como siempre, se habla de política, de sexo, de cine, y se recuerdan también las polémicas de los tiempos del periódico Revolución, cuando los intelectuales y el poder tenían todavía la posibilidad de polemizar. Cuando todavía Fidel Castro se permitía hacer estas cosas, y en público nos dijo, ¿y ustedes por qué han publicado ese numerito provocador de Lunes de Revolución? Porque yo no le tengo miedo a lo que ustedes han publicado. Si ustedes quieren, mañana mismo esta calle que se llama calle 23, se llama calle Karl Marx. Pero eso es una cosa que no están todavía los tiempos como para hacer semejante cosa. Y tuvimos muchos problemas, inclusive con los comunistas, por publicar, por ejemplo, los textos de Trotsky y el texto de Saint-Just, que eran textos considerados subversivos por ellos. ¿Cómo terminó Lunes y cómo terminó Revolución? Lunes terminó mal, como terminó mal el periódico Revolución, pero terminó mal de una manera más dramática porque Lunes defendió una peliculita que duraba nada más que 25 minutos, que se llamaba PM, y era el mundo de los bares, el mundo negro, mulato, blanco, lo que fuera, pero era el mundo de gente que se divertía alrededor de diciembre de 1960. Entonces, esta película, cuando ellos fueron a solicitar el permiso de la comisión de revisora de películas, que no era más que la comisión de censura vieja de épocas de Batista, mantenida por el Instituto del Cine, por Alfredo Guevara y en último extremo por Fidel Castro mismo. Ah, hoy he visto esa película PM por primera vez desde después de 20 años y no me he dado cuenta que hay algo peligroso. Nosotros tampoco nos dimos cuenta, es que era exactamente eso. Entonces esa película de pronto se convirtió en una pieza de convicción, en una lucha por el poder cultural y en último extremo por el poder. Thank you.
muchas cosas. De la película, por primera vez, se censuraba una obra de arte cualquiera en Cuba, no porque tuviera un contenido político contrarrevolucionario, sino porque la misma obra de arte era contrarrevolucionaria. Es decir, lo que pasó después, lo que había pasado antes en la Unión Soviética, que el arte abstracto no tenía ningún contenido, pero era contrarrevolucionario porque así lo decía Stalin. En realidad es un momento entre los que quieren darle ese carácter rígido ruso a la revolución cubana y los que queríamos una revolución libre, una revolución de pachanga, de alegría, ¿no te parece? Pero nos equivocamos extraordinariamente, porque es verdad que no era stalinista el país, es que el país era Fidel Castro y Fidel Castro era Stalin. Entonces hicimos un manifiesto porque en esos momentos se organizaba el primer congreso de artistas y escritores de Cuba. Un manifiesto privado a Nicolás Guillén, con 200 firmas de intelectuales, artistas, escritores, etcétera, protestando por la prohibición de esta película y haber catalogado esta película como contrarrevolucionaria. Al contrario, a mí PM me hace pensar en muchas películas italianas neorealistas y de izquierda. Los comunistas que estaban detrás de este congreso se asustaron, empezando por Nicolás Guillén y los demás, y se decidió hacer unas reuniones con Fidel Castro cada viernes en la Biblioteca Nacional de La Habana. Y en esa mesa presidencial, que parecía con Fidel Castro en el centro, con sus barbas y todo, parecía prácticamente una versión extendida en CinemaScope de La Última Cena. Que en realidad era un tribunal. Pues en esta ocasión, la deferencia ante los intelectuales fue quitarse la pistola y ponerla en la mesa, dar la vuelta y ponerse frente al micrófono, en el cual todos nos paramos a decir lo que creíamos o lo que sabíamos. Y la culminación de la culminación fue el discurso de Fidel Castro. Y al final, pues dijo sus famosas palabras a los intelectuales, que en Cuba son un catecismo y que es una muestra extraordinaria de su estalinismo, y un estalinismo en estado salvaje, como diría Sartre, porque dijo: con la revolución todo, contra la revolución nada. Y es decir, y determinando qué era todo con o qué era nada contra, estaba por supuesto él, la máxima autoridad, el máximo revolucionario y el máximo líder de la revolución. Y ahí terminó todo, ahí se condenó a Lunes a desaparecer, y ese fue el fin de todo, el fin de, es decir, para nosotros fue verdaderamente el fin. Mire, Clara, le habla Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 56 días en una huelga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo murió ciego, chicos. Mi hijo hacía 5 días que no tragaba agua, chicos. Y todavía la tumba de mi hijo sigue vigilada. Yo estoy dispuesta a tomar a lo que sea. De todas maneras, mi hijo me lo asesinaron, me lo mataron. Yo llevo 20 años en esta lucha, la de Batista y esto. Que había orden de matar a mi hijo en aquella y nunca lo llegaron a hacer. Y aquí me lo eliminaron, me lo asesinaron. El hombre, cuando quiere ser libre, tiene que ser libre total, total. Y olvidar esas raíces, olvidar la madre, olvidarlo todo. Yo no creo que la revolución haya beneficiado a nadie. A ellos mismos, uno con otro. Pero lo malo es que ya no habrá Cuba. Nosotros no estamos derrotados, nosotros triunfaremos en Cuba. Es decir, nuestro pueblo, insisto, triunfará en Cuba. Viaje largo, amigos muertos, amigos que se vuelven enemigos, amigos que hemos conocido y han desaparecido, como un sueño que ha salido mal. En el sueño yo caminaba en una cola interminable, caminaba y caminaba
y cada vez había más gente delante de mí. Me desperté, me vestí, salí a la calle y entonces vi otra enorme cola, una cuba interminable que daba vueltas y vueltas delante de mí. Y al final de ese viaje uno se pregunta, ¿es esta la otra cuba? Tengue, 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 t